Esas son las jugadas de todo el encuentro. Inicio brillante para el Juticalpa, porque marcó un golazo. Un, dos, tres toques, gran control, golazo. Sí, qué raro lo de este torneo, cuántos goles así, ¿no? Tan tempranero. Aquí lo sorprendían al platense, muy bien este trazo largo de Mendoza, cabezazo de García, y lo termina convirtiendo Lanza. Manejó bien, tiene razón Jorge en algo, el Juticalpa manejó bien muchos minutos del primer tiempo, pero en la recta final empezó a ceder, empezó a agarrar la pelota el platense y va a terminar consiguiendo un gol con Forlione. Este cabezazo, esta acción pudo cambiar el partido, hay que reconocerlo también, me parece sí. Que estaba bien habilitado Nahuni Carlos. De acuerdo, comparto. Bueno, el video no deja duda, el pase, el jugador está bien habilitado, la ficha Aguilar. Este gol debió contar, debió sumar. Y esto ya era parte de la exhibición del argentino Forlione. El cabezazo de Luis Castro y la tapada por parte de Fortigliatti. Qué recorte, lo llevó para la izquierda, lo sacó por la derecha. Hizo lo que quiso ahí con Walter William. Unas indicaciones en el momento que va a terminar consiguiendo el empate, Forlione. Este gol me parece fundamental en el partido, porque le daba todavía 45 minutos a Platense para poderle dar vuelta. Un golazo con la pierna zurda de Forlione. No, enorme, ¿eh? Cómo la controló, se acomodó y la clavó en el ángulo. Bien lo de Edgar Álvarez, sin pelota, cómo corre y provoca que Sergio Mendoza se abra un poco. Así lo celebraba Forlione. Marcaba el 1-1. Y después, tal cual lo habíamos visto en la primera parte, arrancaba el segundo tiempo y Platense hacía esto. Edgar Álvarez, y mire lo que va a hacer el argentino Forlione, ¿eh? Cómo deja con toda la ventaja a Brunet Jaipino, que no perdona. Saca un tremendo disparo que se va al fondo del arco. Golazo, habilitado por Forlione. Jaipino ponía el gol que le daba la ventaja. Al final sería el triunfo. No se pudo reponer el equipo Juticalpa, fue en el inicio nada más del segundo tiempo y después llegarían muchas oportunidades. Volvió a tener un momento importante con el Juticalpa, tuvo esta jugada. Era para el empate. Era para el empate. O sea que lo de Juticalpa es preocupante porque encima tuvo el penal. El partido lo va ganando y después tenés esta falta penal, lo tapa bien Pineda. Enorme tapada de Pineda. Y con esto siguió insistiendo Juticalpa, pero ya en la recta final, en los últimos 12 minutos, el platense tuvo muchas oportunidades para liquidarlo. Esta de las más claras del Juticalpa, que se iba por arriba. Sí, buen disparo ahí, el control, pero bueno, desafortunadamente hubo un desvío y se perdió la oportunidad. Y aquí la que comentábamos en el partido, que tenía todo Surak para definir, buscó el acompañamiento, pero perdió la oportunidad. Ahí tenía que sacar el disparo a portería, porque está solo. Tiro de esquina. Cabezazo de Reyes. Cerca, de Davidson Castillo. Sí, Davidson Castillo era el que se levantaba y amenazaba con el 3-1. Después llegaba esto. Qué tapada la de Lombard, la de Fortigliatti, en dos oportunidades. Fantástico el guardameta argentino. Ahí una, después llegaba el pase de Nixon y otra vez. Lo que hablábamos, ¿cuántas oportunidades en la recta final para Platense? Esto también. Sí. Aquí no, nunca supimos qué pitó. Aquí la verdad que el árbitro nos dejó confundidos. Esa jugada para mí debió haber sumado. No pasa nada ahí, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Nada. No hay disputa, nada, no hay nada. Esta jugada debió ser válida. Y llega esto. Ya un error en la zona defensiva. Surak que toca. Y el apoyo de nuevo con Surak que lo define. Claro. Forlione fue el que intervino. Fíjate, es el que le da el pase a Surak. La apertura a Reyes. Combina de nuevo con Surak. Con tranquilidad de final. Y así se redondeaba una gran victoria para el platense sobre el Juticalpa 3-1. De momento es líder absoluto del campeonato el equipo de
Reinaldo Clavasquín. Así lo celebraban, con baile y todo. Las mejores jugadas fueron presentadas por Claro Fanáticos. Envía fan al 8201 y recibí